Bien, pues comenzamos aquí una nueva semana en la que vamos a desembocar en la misma en ese viernes de Dolores, ya comenzando esa cuenta atrás de cara a lo que va a ser la semana de pasión, muerte y resurrección de Cristo. Estamos en Rosas y Espinas, inicio de semana, como decimos, lunes, día 4 de abril. Pero Antonio Jurado, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Hay que hacer un resumen. En el día de hoy comenzamos la semana y hemos tenido bastantes actividades que destacar en el fin de semana y durante toda la semana prácticamente. Ya decíamos que había ahí dos cofradías, una hermandad y una cofradía que se solapaban ahí un poquito con los actos. Nos referimos a la de la Virgen de los Dolores y a la de nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de la Estrella. Así es, ya íbamos diciendo desde primera semana de Cuaresma. Que cuanto nos acercásemos más a la Semana Santa, más actividades tendríamos y más contenido y bueno, pues más momentos, cofrades. Y bueno, pues esta es la última semana ya. Ya está el Domingo de Ramos a la vuelta de la esquina y bueno, pues sí, hemos tenido muchísimas actividades este fin de semana. Todavía nos queda toda esta semana y sí, vamos a tener todos los días tenemos algo. De hecho, la pasada semana, durante todos los días, hubo cultos. Nuestro Padre Jesús celebraba el quinario. Así es, el quinario todos los días de la semana pasada en la iglesia de Jesús fue a las 8 de la tarde y bueno, pues un buen número de cofrades y de personas devotas de nuestro Padre Jesús y de la Virgen de la Estrella que acudieron a ese quinario. El viernes tuvo también el Vía Crucis, como cada viernes, allí en la iglesia de Jesús. Y luego el sábado tuvo lugar el pregón de la Hermandad de Jesús, en el que, bueno, pues Se realizó, se sí. presentó el cartel de la hermandad, un cartel precioso de José Ramón Gea. Egea, y también, bueno, pues el pregón que Ana Lozano nos dio fue un pregón, yo lo vi muy bonito, muy lleno de sentimiento y de vida de la cofradía, así es que realmente un pregón es eso, es mostrar la vida cofrade y mostrar un poco pues, la vida cristiana y los sentimientos y los momentos vividos antes de niña y luego más de adulta. Y yo le vi un pregón muy bonito, yo la vi muy Sí, tranquila. sí. Yo vi un pregón muy sereno y muy que llenaba, que te llegaba y yo lo vi muy bien. Habló de todo, todo Sí, lo que sí. gira en torno a la Semana Sí, 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 Santa, sí. y yo me quedo con una frase que quien debería de estar ahí dando ese pregón era su padre, Exactamente. y no ella. Ella Lo mencionó. se lo dedicó a su padre, la verdad que es la persona que ella piensa que Se debía merecía estar ahí, estar claro. ahí y escuchando ese pregón o realizándolo directamente también su padre, porque bueno, fue un colaborador de la hermandad durante muchos años, como bien decía en el pregón en varios momentos. Había momentos preciosos de cuando ella de niña, pues bueno, su primera vez que se vistió de Nazarena o como todos los años viene con su familia y se viste con su hijo, o yo qué sé, Qué o. curioso la anécdota que contó, que tenía que salir de casa con el capelucho puesto, por Sí, ser sí, sí, mujer. sí, sí, sí. Para que no viesen que era una mujer, sí. Son Sí, cosas muy. había unos momentos, unos recuerdos y una anécdota que eran muy bonitas. Bueno, eso fue el pregón de Ana Lozano, que por cierto durante esta semana lo podrán ver ustedes aquí en el canal local de televisión. Y nos quedamos también con un momento que fue mágico, porque vaya pedazo de trabajo que ha hecho nuestro amigo Egea. Cómo ha plasmado a los titulares de nuestro Padre Jesús, Virgen de la Estrella. Bueno, y luego que es una pintura y le da una realeza a lo que es el cartel, gustó muchísimo. Sí, es verdad. Quien lo vea en un cartel puesto piensa que es un montaje fotográfico, Sí. pero es que es una pintura y tiene todos los detalles: el escudo de la hermandad de fondo, la medalla de Jesús que le cuelga. Es que
todos los detalles. Bueno, y luego en la parte inferior se ve la procesión, se ven los dos pasos, el trono de la Virgen de la Estrella y el trono de Jesús, y con unos detalles impresionantes. Ese cartel, me decía el presidente Juan González, antes, porque ahora ya es Álvaro, me decía Juan, hace 2 años, qué pena que no hemos podido sacar un cartel que te va a gustar, Pedro. Sabe que me encantan los carteles y decía, te va a gustar mucho. Y bueno, pues como lo han tenido ahí en secreto desde hace 2 años, que estaba preparado ya para el 2020 ese cartel, esa pintura estaba ya preparada en el 2020 para que fuese el cartel del 2020. Y como lo han mantenido en secreto hasta el momento de esta Semana Santa, y precioso, de verdad. ¿Cómo se puede guardar una riqueza durante 2 años? Ese tesoro durante 2 años, yo no sería capaz de guardarlo, vamos. Es una maravilla, es precioso. Bueno, pues fue también un momento muy esperado el de conocer el cartel anunciador de la madrugada de nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de la Estrella, y tuvimos la oportunidad también de verlo en el transcurso del pregón. Eso por parte de nuestro Padre Jesús y Virgen de la Estrella. Ya hemos hablado de que también otra de las hermandades, o cofradía en este caso, la de la Soledad, también hacía celebración de actos en el transcurso del fin de semana, ¿no? El mismo sábado, un poquito antes de ese pregón, pues tuvo lugar el primer día de septenario, que todos los años se solapa en ese sentido, porque si no, no llegan los 7 días para terminar el Viernes de Dolores. Y bueno, pues la Virgen en el altar, preciosa, con la decoración que le han puesto este año a la cofradía. El primer día de ese escenario que se realizó, y también presentaron el cartel que la cofradía ha realizado para este año, pues mostrando la procesión también de la Virgen de los Dolores para el Viernes Santo. También una obra muy bonita, un montaje muy bonito. El que ha realizado ese montaje es Juan Diego Sorroche. Y bueno, desde aquí también darle la enhorabuena, porque el cartel llama desde lejos, lo ve, y es una imagen muy bonita de la Virgen. Juan Diego, que lo mismo te hace un cartel para el pasaje del terror, que te hace un cartel de Semana Santa, y también aplaudimos esa labor que ha realizado Juan Diego Sorroche, porque realmente es belleza lo que vemos en la instantánea de la Virgen de los Dolores. ¿Qué más hemos tenido, Pedro? Pues ya nos vamos al domingo. Uh-huh. Y el domingo la fiesta de estatuto de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, pues bueno, como todas las demás que ya se han realizado, muy bonito la misa, muy emotiva, acompañada con música, con un violín, un violonchelo, y digamos que muy bien el sonido en los momentos de silencio. También se impusieron la medalla a los nuevos hermanos. En esta ocasión fueron 16, quise contar en ese momento, 16 nuevos hermanos que se imponían la medalla. Y también juró cargo toda la junta directiva que acompaña en este tiempo a Álvaro, que es el presidente, que ya juró en su momento. Bueno, pues han sido los actos que hemos tenido durante la semana pasada y el fin de semana, de tanto de la cofradía de la Virgen de los Dolores como de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de la Estrella. Hemos arrancado hoy la semana, como decimos, para desembocar en ese Viernes de Dolores, donde precisamente, Pedro, ese va a ser el día también grande de esta cofradía, ¿verdad? Así es, tendremos todos estos días, estamos teniendo el septenario. A las 7:30 de la tarde empieza el septenario con el rezo del rosario, y a las 8 la Eucaristía. El último día, el domingo, el Viernes de Dolores, pues sí, tendremos el ejercicio del septenario con su rosario y con el Vía Crucis también, además de la fiesta de estatuto de la cofradía, que se impondrá la medalla a la nueva hermana y jurará el cargo los nuevos miembros de la junta directiva. Y más actividades de estos días ya próximos a la Semana Santa. El sábado tenemos el pregón oficial de la Semana Santa, que este año pues lo da Álvaro, que también estaba ya nombrado hace 2 años que sería el pregonero de la Semana Santa. Pues tenemos a Álvaro Martín Barragán Vicaria, que nos, bueno, pues nos contará también su vivencia, su visión en la Semana Santa de Marmolejo. Y seguro que también vendrá cargado de buenos recuerdos,
momentos, ilusiones y bueno, y su impronta cofrade y cristiana que Álvaro tiene y siente en su interior. Para ya dar paso al domingo, a la primera de las procesiones que vamos a tener en Marmolejo, que va a ser la borriquita. Sí, el Domingo de Ramos comenzamos la Semana Santa de lleno ya en nuestro pueblo, la primera de las procesiones y bueno, pues es un día muy bonito, muy alegre, que la gente acompaña a todos, niños, pequeños y adultos, acompañamos esa procesión porque el pistoletazo de salida es cuando más ilusión tenemos porque llegue esos días de Semana Santa. Y bueno, pues ese día tendremos la bendición de las palmas con la Eucaristía a las 10 de la mañana. Seguidamente tendremos la procesión que este año transcurrirá por. Sale de la parroquia, dirección calle Arroyo, Francisco Calero. Jesús, Divino Maestro, San Antonio, y vuelve a entrar a la parroquia por la Plaza del Amparo y de la Constitución. Recorrido que ya hemos comentado en más de una ocasión en el programa, que van a ser modificados para esta Semana Santa al encontrarse calles de nuestra localidad habituales por las que pasaban esas procesiones en obra. Bueno, Pedro, y cambiando de tema, aunque seguimos hablando de Semana Santa, por supuesto, a partir de mañana, ¿qué programa vamos a ofrecerle a todos los que nos ven cada día? Pues mañana tendremos el programa de la exposición de carteles que bueno, cada año realizo y bueno, pues los mostramos también en estos programas para que aquel que no ha podido verla o por circunstancias vive fuera o algo, pues también pueda disfrutar de ella. Y estará expuesta durante todos estos días hasta el miércoles santo en la Sala Verde de la Casa de la Cultura. El miércoles tendremos un programa con el curso que hay de trabajar la palma del Domingo de Ramos y veremos cómo dibujan esos bellos dibujos que tienen las palmas trabajadas para el Domingo de Ramos. El jueves tendremos un programa con, bueno, saldremos fuera de la localidad, que este año todavía no habíamos salido. Tendremos un programa con una persona joven que trabaja muy bellamente el dorado en las tallas de Semana Santa, dorado en tallas como paso, como cualquier tipo de madera o de distintas cosas que se pueden dorar y veremos cómo lo realiza y nos explicará también el proceso y será un programa muy bonito. Y el viernes, para culminar la semana, pues tendremos también una entrevista que en esta ocasión vamos a tener aquí como invitada a Pilar Lozano Cova, que fue la primera presidenta que tuvo la agrupación de cofradías, la unión local, en la temporada esta que llevamos de seguido ahora última, porque la unión local o agrupación de cofradías, como se llamaba antiguamente, también estuvo activa ya por los años 80, 90. Primero del 90, me habían dicho, y Pilar bueno, la volvieron a retomar las cofradías en aquella época, y Pilar fue la presidenta en aquella primera etapa de esta temporada. Y bueno, pues hablaremos un poco con ella también. Ella también ha sido pregonera de la Semana Santa del pueblo, presidenta también en la cofradía de la Virgen de los Dolores por aquella época, y nos hablará un poquito también sobre la Semana Santa y sobre su vida cofrade. Muy bien, ¿algo más que añadir ya para poner el punto final? Sí, dos o tres cosillas, a ver si no se me olvida nada. La primera, avisar a la gente que la iglesia de Jesús está cerrada estos días de esta semana. No pasa nada, es que están montando los pasos. Entonces, ya lo comentaba el párroco en las misas de este fin de semana, pero por si alguna persona no lo ha visto, y bueno, que no es nada malo ni nada, es que están preparando todos los tronos, todos los pasos, para que la Semana Santa puedan estar abiertas las puertas con todos los pasos terminados en el montaje. Luego también tenemos la cinta que os dije la semana pasada, para recordarlo un poquillo, aquella cinta para colaborar con Ucrania. Están puestas a la venta desde el jueves pasado, están puestas a la venta en las tres farmacias de nuestra localidad. A solo 1 euro podemos cogerla y la colocamos en los balcones de esta Semana Santa, en la colgadura de la Semana Santa que todos ponemos en nuestras casas.
Y por último, esto que la iniciativa que tuvo el Ayuntamiento de Marmolejo hace 2 años, o tres mejor, 3 años, en la última salida de Semana Santa, los cartoncitos estos para meter las velas y que caiga aquí la cera. En los próximos días se irán entregando en las distintas procesiones, en las distintas hermandades, cuando reparten la vela, también lo entregarán. Es para las velas de mano, para los que acompañan las procesiones, pues bueno, todo lo que quitemos de cera, si de 100 gotas quitamos 50, pues eso que hemos quitado. Y bueno, pues será un bien para todos que no caiga nadie por causa de la cera que se derrama esos días en las procesiones. Entonces, bueno, el Ayuntamiento ha vuelto a poner esta iniciativa en marcha y se entregará en los próximos días en las mismas cofradías cuando entregan la vela o si no se pueden pedir si no lo han adquirido cuando se acerquen las procesiones, que seguro que las hermandades los tienen para entregarlo. Muy bien, pues ya saben lo que vamos a tener durante toda esta semana. Nosotros aquí vamos a poner el punto de final al tiempo que dedicamos cada día a hablar sobre la Semana Santa de Marmolejo. Volvemos mañana con ese programa de exposición de carteles de Semana Santa, a la misma hora, a partir de las 9 de la noche.